Uno de los actores favoritos del público de la famosísima serie El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán, mejor conocido en su personaje como Kiko, está cumpliendo 80 años de edad este 12 de enero. ¿Pero quién es Carlos Villagrán? Carlos nace el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativas del Distrito Federal, México. Empezó a trabajar como fotógrafo y al mismo tiempo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como en el caso de Capulina o Los Poliboses. Ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando, nunca hablando. Hasta que un día en una fiesta conoce a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien le dio trabajo en un sketch, y con un personaje de un niño de 9 años que más adelante y con mucho éxito se convertiría en la exitosa serie El Chavo del Ocho, donde interpretaría al simpático Kiko. Por algunos problemas con el productor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, sale de la serie. Luego de su salida del Chavo del Ocho en 1978, Villagrán se dedicó a realizar algunos otros programas de televisión. Esto ocurrió en Venezuela. Desafortunadamente no tuvo tanto éxito como se esperaba. Volvió a México, en donde la empresa Telerrey le ofreció trabajo e inició la serie Aquí Kiko, pero duró poco tiempo debido en gran parte a la inesperada muerte de su compañero de trabajo, Ramón Valdés. Al mismo tiempo se involucra en el mundo de los circos y destaca el personaje presentándolo en toda América Latina. Ahora Carlos comparte su vida amorosa con María Rebeca Palacios, oriunda de Tampico, pero con muchos años de vivir en Guadalajara. A ella la conoció por internet. A partir de mayo del 2013 y a sus 69 años, Carlos decide poner fin a su carrera como actor e inicia su definitiva gira de despedida del personaje Kiko, en el que visitó países como Brasil, Chile, Perú y México. Actualmente Carlos Villagrán radica en Guadalajara, Jalisco, y retirado de la televisión. Para Entre Nota y Nota, Fernando González.